Continuamos con mucho más aquí en Somos Seco, con muchísimo calor. No acá adentro, por suerte, en el estudio, porque tenemos aire acondicionado, pero salís a la calle y es una especie de caldera. Es como si estuvieses en un sauna. Y necesitamos hidratarnos, necesitamos alimentarnos, necesitamos rediseñar, por decirlo de alguna manera, nuestra alimentación. Necesitamos consejos y la mirada de una experta. ¿Y quién mejor que Cindy Milberg? Bienvenida, Cindy. Hola. Te damos la bienvenida en este comienzo de año, sobre todo. Gracias, muchas gracias. Feliz 2024. Felicidades, antes que nada, por supuesto, para vos también. Sí, y un gusto tenerte en esta nueva temporada 2024 acá en Somos Seco. De verdad, es un placer enorme para todos nosotros. Y sobre todo necesario, por favor. Necesario porque enero no tuvo piedad, pero el mes de febrero fue de terror. Tremendo. Está haciéndolo. Terrible. En materia de calor. Sí, no lo esperaba. Era como yo digo, qué lindo este verano, ¿no? Este claro. Nuevo verano que veníamos teniendo. Y de repente, semana próxima, llamamos, calor, la lechuciamos ahí. No, tremendo, tremendo. Pero bueno, hay herramientas también de parte de la nutrición, no solo el aire acondicionado, el ventilador, la pile o salir al aire libre también a refrescarse un poco. Igual no sé si hoy está tan lindo para estar al aire libre. Claro, después por ahí a la noche refresca. Sí, sí. Pero bueno, también tenemos recursos de la alimentación para poder sobrellevar estos climas, ¿no? Porque es fundamental. La hidratación, por supuesto, no solo con agua, porque a veces uno dice que tomo agua, sí, hay que tomar mucha agua, pero también si uno tiene una alimentación basada en plantas, vegetales, frutas, vos estás aportando agua a través de esos alimentos. Ahí vamos, eso es lo que quiero saber. Alimentos, ¿qué podemos comer? ¿Cuáles son las comidas recomendables para el verano y sobre todo para afrontar este calor que es como la deshidratación según San Mateo? Sí. ¿Qué podemos hacer, Cindy? Bueno, mi recomendación principal es incluir este tipo de alimentos, incluir vegetales, aprovechar las verduras frescas, las frutas, porque ahora en verano hay muchas opciones, por ahí después en invierno se nos limita un poco. Entonces, aprovechar comidas con combinaciones de frutas, vegetales, cereales también, utilizar las legumbres como herramienta, que se pueden hacer un montón de preparaciones, son frescas, se pueden comer frías, entonces utilizar como recursos esos alimentos que nos van a brindar agua por un lado, porque todo tiene agua y se hidratan, o sea que también absorben agua, y también son alimentos más frescos y que van a ser un poquito quizás más entre comillas livianos para consumir, ¿no? Porque también pasa que no te da mucha hambre con estos calores. Claro. Es como que por ahí está medio el estómago un poco ahí que no quiere. Pero para mí eso es lo más importante. Y después ir por opciones, por ejemplo, líquidas, no preparaciones tan espesas, calientes. Por supuesto que esto depende si están acostumbrados o no. Si ustedes se quieren comer una sopa con esta temperatura, no pasa nada. Un plato de sorrentinos a la provenzal. Claro, y están en un aire acondicionado. Bueno, o sea, son gustos y además si el cuerpo ya está acostumbrado, no pasa nada, ¿no? Eso es como por ahí un mito también, esto de refrescarse. A lo que voy, el cuerpo, el metabolismo funciona, nosotros podemos regular las temperaturas, pero sí hay que tener más cuidado. Si yo estoy abajo del sol a las 2 de la tarde y me como una sopa caliente y no me va a caer igual que si estaría en mi casa en un aire acondicionado. Tal cual. Entonces, bueno, tener en cuenta esas medidas y hidratarse con jugos, hacer aguas saborizadas, si no ahí consumen vamos. Agua, porque por ahí el rechazo del agua que no tiene gusto a nada, ponerle un limoncito, ponerle rodajas de naranja, de pomelo, frutilla, arándanos y bueno, y ahí pepino también. Ahí va, también es buena. Rodajitas de pepino, así nomás. Lavas el pepino, ahí va. En el gin tonic nos encanta el pepino. Yo lo tomo, no tengo mucho. Ay, vale, no soy de cultura alcohólica, no soy de tomar. No. No por ser nutri, sino que nunca me gustó. Ahí vamos. No creé ese hábito. Pero bueno, las limonadas, sí, soy fanática de las limonadas. Ah, eso sí, ahí te sigo. Me encantan, las amo. Con hielo, le ponen arándanos, limón, pepino y menta, por ejemplo. Apio también se le puede poner. Y eso ya le da sabor al agua y por lo menos no estás tomando el agua por ahí sin que a la gente por ahí mucho no le gusta. Que no tiene mucho gusto, que digamos. Ahí vamos, tal cual. O sea, tenés una fauna variopinta de posibilidades para consumir, sí. Para ingerir, sí. Tal cual ahora. ¿Qué es lo que no se recomienda bajo ningún concepto en materia de dietas en este verano? Porque hay mucha gente que dice, bueno, sí, tal vez no voy a comerme un plato de ravioli ni de sorrentinos, pero sí puedo aprovechar el verano muchos para hacer dieta o para continuar con la dieta que ya empezaron en el mes de junio o agosto. Sí. Bueno, ya de si la gente nos conoce, ya sabrá más o menos
cuáles son mis abordajes, que no estoy muy a favor del tema dietas y todo eso, pero sí, siempre que estén con algún profesional, que no hagan cosas solos ni solas, sobre todo en esta época, ¿no? Porque es como que es una época donde todavía está conseguir el cuerpo de verano, perder peso, entonces, o después de las fiestas, todo lo detox, todo lo detoxificante, entonces tener cuidado con esas cosas, siempre consultar con un profesional de la salud, y si se está haciendo algún tratamiento, seguir con alguien, seguir con un profesional que acompañe ese proceso. Ojo con restringir alimentos, sobre todo en esta época, con temperaturas muy altas, ojo con el tema de las harinas, los carbohidratos, porque después baja la glucemia en sangre y se desmayan y les baja la presión, también, y el azúcar. Ojo ahí, no hacer ayunos muy prolongados, porque el cuerpo trabaja mucho más con estas temperaturas. Y si encima no le damos combustible, bueno, van a aparecer síntomas, fatiga, cansancio, mareo, somnolencia. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Yo no recomendaría hacer dietas restrictivas en esta época. Tal cual, sobre todo tener cuidado, más allá de las cuestiones de las dietas, con lo que se, no sé si estás de acuerdo, con lo que se ve muchas veces, viste que las redes son también un campo minado, que hay mucha gente que sabe muchas cosas y las transmite perfectamente como vos, y hay gente que no sabe absolutamente nada, pero que hablan como si tuviesen la hegemonía del saber. Entonces, prepárate este jugo que tiene tal y tal y tal cosa que no sabés realmente, verdaderamente, con un poco de leche en polvo, y manzanas, y arándanos, y salsa de tomate, tómatelo dos veces al día y ya tenés la vida resuelta y no comas más nada en todo el día. ¿Viste esa receta, esa fórmula panacea? Sí, sí, sí. Sí, que lo hacen desde un lugar de decir, bueno, experiencia propia, lo probé, mira, te lo recomiendo. Yo lo hice, a mí me sirvió, te lo recomiendo. Claro. No está mal la intención, pero a veces con eso hay que tener cuidado, hay que tener un sustento científico, alguien que nos respalde el motivo, el por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo, porque ahí ponemos en riesgo la salud. Y algo importante, Luque, justo lo mencionaste y me parece fundamental. Cuando vean cosas en internet, siempre busquen fuentes, consulten, porque uno, incluso yo, hablo para un público en general. Cuando vamos a trabajar la alimentación individual, para eso están las consultas, para eso están los acompañamientos, donde yo individualizo. Pero todo lo que uno habla en redes y publica y dice es a modo general. Tal cual. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tal cual. Te vamos a tener esta temporada 2024 acá en Somos Seco. ¿Venís preparada? ¿Venís con todo para este 2024? Sí, sí, sí. Muchos proyectos. Interviene Nutricindia en eso. Yo lo pongo como en tercera persona porque es como mi negocio hoy en día. Así que, bueno, vienen muchos proyectos para Nutricindia y también para la parte personal y artística también. Así que vamos con un 2024 a full. Y nos vemos acá en Somos Seco con todos tus micros, en presencia también, que me encanta que vengas al piso. Gracias. Siempre Nutricindia. La verdad que nuestra vida alimenticia ha mejorado mejor desde que, mucho más desde que te conocemos. De verdad que si uno por lo menos toma conciencia. Sí, es que esa es la idea también. Entender qué es eso, qué es transformar, no cambiar y dejar todo y estresarse, sino transformar y cada día sumar un pasito a pasito un objetivo nuevo y un propósito nuevo para generar ese cambio. Muchas gracias por haber venido, gracias. Cindy. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y seguimos en breve con muchísimo más de Somos Seco.